Hola mis emprendedores, ¿cómo están? Soy yo, su amiga Nemonix, una vez más en otro videito. Y hoy les traemos la actualización aquí de Doña Soco, chicos, porque les llegó todo lo de Halloween. Entonces, pues, lo vamos a actualizar para que vengan a comprar aquí sus pinturitas, ¿ven? Recuerden que estamos en calle del Carmen número 41, la entrada es de aquel lado, por calle del Carmen. Es así, enfrente del Hospital Gregorio Salas, entran por aquí, y aquí está Cositas Fer. Y aquí está Doña Soco. Para mayor referencia, ya saben que aquí está el Chiquitín. Esta plaza es muy, muy segura, chicos. Recuerden que manejamos puro proveedor mayorista de confianza, chicos. Aquí van a encontrar todo esto. Y pues se los recomiendo bastante. Visiten aquí a Doña Soco y le pasamos el micrófono para que nos dé aquí el recorrido de lo nuevo que llegó, chicos. Sí. Ajá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos un día más con Anemoni en la página. Ok. ¿Qué le llegó, Doña Soco? Ah, me llegó lo que es, todo lo que es el maquillaje para payaso o para lo de Halloween. Tenemos en plateado, tenemos en color café, tenemos azul, tenemos anaranjado. Sí, para las calaveritas. Para las calaveritas. Esto es más que nada para las calaveras, para las catrinas, para los diablitos, para lo que... calabazas. Tenemos en color café, tenemos en color verde, tenemos en rosa, tenemos en negro y en negro y blanco. Okay, que son los más básicos, son los más vendibles. Okay. Es lo que tenemos, son los tonos que tenemos. ¿Y este, o sea, cómo están? Este sale a 20 de mayoreo. Esto. Este es este maquillaje profesional. Okay. En crema. Okay. También lo que tengo es, me llegó lo que es la lotería. También me llegó lo que es la lotería en esta. Esta sale a 10. Okay. ¿Sí? Tengo lo que es el prosa también. Me llegó prosa. Todo lo que es prosa. ¿A cómo está el prosa? A 17.50. Tengo delineador de prosa 17. El lápiz de 7.50, 6, 7 pesos este negro, blanco y rojo. Okay. Y nos seguimos con, este, con las cremitas. Este me lo piden demasiado. Este es el aceite para que para crecer y alargar sus pestañas. Ajá. Este sale a 25. Okay. Tengo lo que es el pegamento Erika. Este sale a 19.50. Okay. Tengo el desmaquillante, este sale a 15. Este también es 2 en 1. Tengo lo que es el desmaquillante, este sale a 17. Agua micelar a 26. ¿Este? Tengo lo que es la sangre también. Este sale muy bueno. Sale muy bueno. Sí, porque por ejemplo, yo que uso labiales efecto tatú, te lo quita este muy bien. Muy bien. Aparte no es grasoso, este es humectante. Este es parecido a un desmaquillante que se vende, que no podemos decir el... la marca. La marca, porque nos pueden... nos pueden, pero este se vende mucho, este se vende mucho, lo que es el agua micelar, sangre artificial, este sale a 38, que es lo que nos queda, tenemos lo que es el polvo, este a 9, maquillaje es a 17, tenemos lo que es prosa igual, que ya mencionamos a 17.50, tenemos acá arriba lo que son acrigel y encapsulador. Y tratamiento, eso sale a 14 mayoreo. Ok. Tengo lo que es la acetona pura a 15. Y luego nos seguimos con danzón. Aguacate a 18.50. Pestañotas. Pestañotas, tenemos este que es extra volumen. Lo que es frutos rojos. Y lo que es cafeína, este sale a 17. Ok. Y luego tenemos de la misma marca de danzón, tenemos lo que es el tradicional, que muchos ya lo conocen, que es el factor extensión, máxima extensión, negro intenso, pestañotas de muñeca. Este sale, que esté verde, este sale a 15.50. Okay. Y luego nos seguimos con... con este, con esta marca que sale muy buena, es alargador, es Jazbel,
es de marca Yasbel, este sale buenísimo, es un producto 100% de ceras naturales, de ceras, aparte tiene este hueso de mamey, este sale a $15.50. Okay. Tengo lo que es todo en uno, engrosador, alargador. Okay. Esta marca sale buenísima, buenísima. Y rimen de hueso de mamey. Okay. Este es. Y luego seguimos con lo que es Caribe. Caribe, pues ya la gente ya lo conoce, a $15.50. Ajá. Luego tenemos lo que son los tigres. Ajá. Estos también salen a $15.50. Estos son que tienen, son de silicón. Okay. Estas pastitas son de silicón. Son así. Y también se vende mucho. Este se vende muchísimo. Okay. Sí, estos son los cepillitos. Este es el cepillo delgado que se saca de raíz a punta. Este es el más grueso, este es el de pino, que le llaman. Y tengo este, que es el de cacahuate. Este es para darle volumen. Okay. Estas son las tres, y este sale a $15.50. Okay. De la marca Tigre. Uh-huh. Y luego nos seguimos con algas, algas marinas, que son, también, ese sale a $15.50. Okay. Y tenemos lo que son los delineadores. Los delineadores... Este es de alga marina, este también sale muy bueno. Okay. Este es para alargar y dar volumen. Uh-huh. Este. Y luego nos quedan, pues ya nos queda poco de colores. Ajá, de neón. De neón, ya nada más nos quedan estos tres tonos. Okay. Pero ahorita para las catrinas. Este es para las catrinas. Sí, este se ocupa mucho, para la pestaña y para lo de Halloween se vende demasiado esto. Okay. Igual que lo que tenemos en café y en azul. Okay. Este sí sale a 15, este es rímel. Perfecto. Y luego nos seguimos con los delineadores. Conocidísimos ya. Como aquí. Los conocidísimos ya. Aquí están los delineadores. ¿Ah, cómo están? Tenemos lo que es Love a 12 y Natural Green a $12.50. Ok. Uh-huh. Y luego nos seguimos con. ¿Arriba? Aquí están. ¿Sí? Luego nos seguimos con lo que es polvo de arroz. Ajá. Este es para fijar, sellar, matificar y desvanece. Este le sirve muy bien. Ahorita para las catrinas y todo eso también lo vendemos sí, demasiado. Lo sella el maquillaje. Lo sella bien. Muy bien. Ajá. Y como tiene el blanco, sirve demasiado. Sí, también. Entonces, ¿cómo están, este a $21.50. Ok. Sí, y luego de aquí tengo lo que son las sombritas. Uh-huh. Esta sombrita la tengo, es de brillo, es blanca brillosa. ¿Como perlana? Como perlada, es perlada. Tengo lo que es negra, tengo rosa, tengo azul y blanca mate. Y lo que es negro, esa sale a 12. Okay. Y luego tengo la pinza Lady de 6, uh-huh. 6.50, la grande. Tengo Curtis grande a 7 y la chica 6, a 6.50. Okay. Y luego nos seguimos con lo que es la lotería. Esta uh-huh. sale a 9, a 10 pesos. Okay. La lotería a 10. Trae lo que es sus cartitas. Pues viene muy bien. Aparte viene muy, muy dibujada, muy bien. Trae okay. muy buen color. Y luego nos seguimos con las pestañitas. Esa uh-huh. sale a 10. Con uñitas. Luego nos seguimos con los estuches en caja. Este sale a 23. Uh-huh. Tengo corazón y tengo mariposa. Okay. Este trae lo que es su peineta, su peine, sus labiales y uno separador para niñas que se pinten las uñitas. Okay. Y luego nos seguimos con este. Esta florecita se vende muchísimo, todo esto de niñas. Sí, el maquillaje de nena. De niñas. Este sale a 15, tengo flor. Y luego nos seguimos con este más económico, este sale a 10. Okay. Que son los más chiquitos, uh-huh. esos salen a 10. Y luego nos seguimos con el de arriba, igual, este sale a 15, es corazón y la flor, esos salen a 15. Okay. Y ya lo demás sale a 12, de mayoreo, que serían estas, uh-huh. y luego esta, que sale a 10. Ok. Y luego nos seguimos con Organe. Uh-huh. El rímel de Organe sale muy bueno también, como todas las marcas, este sale a 17. Uh-huh. Tengo estos que son premio, estos salen a 29 mayoreo. Ok. Sí. Tengo lo que es el delineador, este sale a 15, uh-huh. es negro negro fuerte y negro brilloso. Okay. Y tengo lo que es mamey, pH, tengo lo que es uh-huh. cepillo alargador, este sale igual a 17, es de la misma marca de Organe, okay. todo este. Y luego nos seguimos con los delineadores. Hola, buenas tardes. Uh-huh. Con este delineador que también es de puntita.
Okay. Así. Esta es para hacerse la puntita de gato. Ajá. Muchas que no pueden o se les dificulta, no van empezando. Así, esta es muy fácil porque es muy manejable. Y este esta plumón, es la puntita. ¿No? Punta plumón. Punta plumón para hacerse las puntitas de gato. Okay. Y luego ya seguimos con lo que es el delineador. Digo, con el rímel, este de 1350 mayoreo, que es gel en color. Todo este, a este viene, tengo transparente. Sí, para las que nada más quieren que para, se alce, ¿no? Si se alce, tengo lo que es este, que es de pino. Este okay. Es para alargar y dar volumen. Okay. En este tengo té verde, tengo cafeína, este baba de caracol. Tengo los frutos rojos. Este frutos rojos, aparte de eso, trae un aroma muy rica. Y aparte la brocha, las cerdas son más grandes. Este es para dar muy volumen a la pestaña cuando quieren darle volumen. Este es muy, muy perfecto para hacer eso. Y luego tenemos lo que es este, que es curvo. Este es curvo, este es para rizar. Este es para sacar el rizador de la pestaña con este. Te la enchinas y empiezas a darle volumen. Y te la riza. Y luego nos seguimos con lo que es el delineador. Este es un delineador de puntita. Este ya es de puntita de pincel. Este sale a 15. Y luego nos seguimos con lo que es el Caribe, igual a 15, 15.50. Luego nos seguimos con estos que están muy bien. Este es 2 en 1. Esta es una máscara que se llama Empoderada y aparte está trayendo lo que es ni muy gruesa ni muy delgada, lo que es la fibrita para sacar y dar volumen. Y ya esta es más chiquita. Esta, si mucha gente no le gusta de silicón, entonces está esta para dar volumen de raíz a punta. Okay. Esta, es esta igual. Esto es a 16.50. Este se llama Empoderada. Y luego de aquí, pues ya nos seguimos con lo que es el corrector, lo que es el corrector de Verónica, los polvos. Este corrector se vende mucho ahorita en las temporadas. Para el naranja, para lo de la calabaza, para lo de Catrina. Tenemos naranja, beige, ángel, blanco. El blanco se utiliza mucho, aparte es de larga duración y no queda bien bonito, está cremoso, está muy bueno el producto. Tenemos amarillo, verde, café, morado y el naranja. Este es de alta cobertura, está muy muy bueno. Y luego nos seguimos con la pestañita. Esta es natural, esta la pueden sacar, la pueden utilizar y la pueden guardar. Esta les sirve hasta como 10 veces para utilizarla. Siempre y cuando la metan en su cajita. Lo que es el pegamento. Este es negro y este es transparente. ¿Ah, cómo está? Este a 17 mayoreo. Okay. Y luego nos seguimos con lo que es el labial. El labial este sale, es indeleble. Este es la, indeleble, este es sale a 17. Okay. Y tengo diferentes tonos. Tengo transparente, tengo lo que es rosa, rojo, ciruela, fucsia, sí, vino, que son los más vendibles. ¿Labial negro también? Y labial negro, también tenemos labial negro con sabor a chocolate. ¿A poco sí? Ajá, ese es con sabor a chocolate. ¿Y ese cómo está? Y tenemos este. Este sale a 12.50. Ok. Y luego nos seguimos con el enchinador. Este sale a 10.50. Ese es Jolly y aparte trae su repuesto. Okay. Y luego seguimos con lo que son los fijadores igual. Nada más que estos son en tarrito, estos salen a 12. Ahorita también se utiliza mucho para el sellar. Para lo que es sellar toda la máscaras. Y luego nos seguimos con el cepillo. Hasta mañana, amiguita. Y lo que nos seguimos con el cepillo a 8.50, este es el grande. Y pues lo que son las pinturas. La pintura para Halloween, que es lo que ya mostramos. Esos vienen en colores. Ahora de acá. Pues lo que es el enchinador.
lo que es la pinza, ya lo mostramos esto. Tengo lo que es el desmaquillante de la marca que no podemos decir. El que mencionábamos, ajá. Ajá, tenemos sílica, ajá. Y tenemos aceite. La sílica sale a 6 y la aceite a 5.50. Okay. Y lo que es quita esmalte a 8.50 y la acetona pura a 15. Okay. Tenemos lo que es la lima para pie. Esta se vende muchísimo. Tenemos la que es delgada y la que es un poquito gruesa. Uh-huh. Esta sale a 6.50. Okay. Y luego nos seguimos con lo que es este, que este viene todo completo. Trae su sangre, trae sus dientes, trae su barrita, trae sus para adorno, su arañita, y trae 5 tipos de pinturas y su nariz. Este vale 19 y la chica vale a 12, que sería este. Okay, 12. 12, okay. Igual. Y lo que es la lotería. Uh-huh. Y nos seguimos con esto, que sale a 12, a 10. Tengo esta uñita de 10. Uh-huh. Que es una lima, son 3 limas y la uñita, ese sale a 10. Y lo que seguimos con lo que ya habíamos mostrado, a 18 y a 23. Igual que aquí, son los mismos lados. Aquí sí la tenemos toda. Aquí sí, tenemos de 10, tenemos lo que es este de 15, la de 18, la de 10, toda esta hilera salen a 12. Y lo que es la caja 23, eso es. Y pues es la actualización que tenemos hoy, ¿verdad, doña Coco? Sí, eso es lo que nos llegó ahora nuevo. Más que nada lo de maquillaje para Halloween, que es lo que nos llegó, y lo que es prosa, que son los tonos que tenemos, y lo que son los selladores. Y pues en sí es esto lo que le llegó a doña Soco, estos que son los maquillajes para Halloween, aprovechalo chicos, tienen muy buena cobertura, se los recomiendo, y pues vénganse a dar aquí una vueltecita. ¿Se nos olvidaba aquí la cera? La cera. ¿Esa cómo está? Esta sale a 35. 35, vea. Trae 10. Esta con 10. Para hacer la baño María. Ok, es en baño María. Ya, ya la conocen también ya todos. Ya también la conocen. Aquí lo tenemos. Y pues muchas gracias, doña Soco. No, gracias. Vale, gracias. Cuídense y nos vemos en otro videito. Visiten aquí a doña Soco. Doña Soco me deja mucho sus saludos, chicos. Entonces, pues aquí le pueden pedir su papelito y me los anota, y doña Soco siempre me pasa sus saludos, ¿vale? Por ejemplo, apenas hubo uno de Campeche, ya me lo llevé, lo voy a enseñar en el otro canal. Y pues si te sirvió esta información, regálame tu like y suscríbete, ¿vale? Cuídate, nos vemos en otro videito. Gracias, doña Soco. Gracias. Nos vemos, bye. Adiós.